Oye, Liz, ¿cómo les fue a ti y a Heather en su viaje a Egipto? Fue genial. Las dos nos divertimos mucho. Traje un par de fotografías del viaje. ¿A eso llamas un par? ¡Hay menos fotos en Internet! Garfield, ¿sabías que en el antiguo Egipto los gatos eran venerados como dioses? Incluso algunos eran embalsamados y enterrados en el sarcófago de su amo. ¿Enterrados? ¿A eso llamas venerar? Oh, y John, te traje un pequeño recuerdo del Cairo. El anciano que me lo vendió en el mercado dijo que era un artefacto antiguo, pero quizás solo sea una copia. ¡Guau! Gracias, Liz. ¿Qué te parece esto? El tipo se emociona con un espejo viejo. Ocupa esa gratitud en alimentarnos. En especial a mí. Garfield tiene razón. Será mejor que lleve la cena a la mesa. Te ayudo. Garfield, ¿jugamos a las escondidas? ¿Qué tal si tú te escondes y no te buscamos? Uno, dos, tres, cuatro... Pensaré en esconderme cuando llegue a 80, más o menos. Siete, ocho, nueve, diez, ¿ah? Once, doce, trece, ¡Odie! ¡Odie, regresa! ¡Vaya! 98, 99 y 100. ¡Listo! ¿Garfield? ¿Odie? ¡Voy a encontrarlos! Ahora, ¿dónde se habrán metido? Como si ya no tuviera bastantes problemas. Tengo la sensación de que ya no estamos en Kansas, Odie, ni en ninguna parte. ¡Hey! Tengan cuidado con esas cosas. Me gusta mi pelaje como está, en un cuerpo vivo. Somos tus humildes sirvientes, amo. Por aquí, Su Excelencia. Ah, esto está mucho mejor. Oh. ¡Chacal malo! Yo soy Neferkiti, alta sacerdotisa del dios gato Ra. Oh, como tú digas. Más uvas, por favor. ¿Y te importaría pelarlas? Como desees, gran líder. Tú hiciste... Hace mucho tiempo, los gatos no solo eran venerados por los antiguos egipcios. Los gatos los gobernaban. Los hombres eran simples esclavos. Nos hacían monumentos y pirámides. Pero un día, hace miles de años, los hombres se rebelaron contra nosotros. Derrotados, fuimos expulsados a otra dimensión a través de un espejo mágico. Puedes pasar al final. Nunca me gustaron los programas educativos. De acuerdo con una antigua profecía, un gato naranja y su chacal mascota aparecerían un día. ¿Chacal? Oh, ¿te refieres a Odie? ¿Se supone que ese soy yo? El gato naranja se convertirá en el nuevo faraón y lo veneraremos durante 2000 años. ¿Quieren venerarme y alimentarme? ¿Quién soy yo para negarme a mi adorado público? Tendrás todo lo que hayas deseado en cuanto terminemos con la ceremonia de coronación. Bien. ¿Podremos terminarla a tiempo para el almuerzo? ¡Buen trabajo, chicos! No tan apretado. ¿Quieren que deje de respirar? No, eso llegará en su momento. Baja la voz, Odie. Arruinarás mi gran momento de fama.
Yo, Neferkiti, alta sacerdotisa del dios gato Ra, te corono faraón, mi señor. Mi señor, te presento estos dos símbolos de tu dominio inmortal. ¡Viva nuestro faraón! ¡Viva nuestro faraón! Oh, son suficientes uvas como para toda una vida. Para mí, una hora. En el sarcófago. Una hora será tu tiempo de vida. ¿Eh? Nunca mencionaste nada de ponerme en una cabina telefónica ultra decorada. ¿No lo hice? Oh, tal vez se me olvidó. ¿Sabes? El faraón anterior se puso un poco... Oh, vaya. Gracias por invitarme a ser faraón, pero acabo de recordar mi compromiso previo de no dejar que mi vida se acabe. Si me necesitan, estaré aquí. ¡Viva nuestro faraón! ¡Viva nuestro faraón! Al que veneraremos y adoraremos los próximos 2000 años. Lo mínimo que podrían haber hecho era darme la suba. Gracias, supongo. ¡Guarda silencio! ¡No se permite hablar dentro del sarcófago! Lo siento, está oscuro aquí y no leí el letrero. El día del nuevo faraón será el día de nuestra libertad y ascensión. ¡Estás sacudiendo el templo con tus ronquidos! Creo que no te dije que ronco fuerte, ¿cierto? La gente en otro estado a veces llama para quejarse del ruido. ¿Qué no oíste lo que dije? ¡Guarda silencio! Listo. Te queda mucho mejor. ¡Ay! ¡Pero tú! ¡Guardias, no dejen que se escape! Abrocha tu cinturón, Neferkiti. Este va a ser un paseo agitado. Por aquí, Odie. ¡Captúrenlos! Por aquí. Esa es la salida, rápido. Piensa. ¿Cómo lo abriste? Trata de recordar. ¡Usa tu cerebro! ¡Vamos, vamos! ¡Hazlo! Entonces, la profecía tenía razón. El día que coronamos al nuevo faraón fue el mismo día de nuestra libertad. Reuniré a todas mis tropas, cruzaremos por la puerta mágica y haré una guerra para esclavizar a la humanidad y nos daré el dominio total del mundo. Pero si ya tenemos el dominio total del mundo. ¿Pero de qué estás hablando? Los gatos modernos ya gobiernan a los humanos. Nos alimentan, acarician y nos compran molestos juguetes. Y nos dejan dormir casi donde queramos y todo el día. Oye, queremos dormir todo el día. Y lo hicimos de un modo tan astuto y sutil que los humanos aún no descubren que ellos son nuestros esclavos. ¿Quieres acabar con eso? Y que alguien nos sirva lasaña recién hecha. ¡Esperen! ¡Si eso es cierto! ¡Llévame a tu mundo para verlo por mí misma! Por aquí, Su Alteza. Pero me quitaría el traje egipcio si fuera tú. Solo para pasar inadvertida. ¿Mm?
ha salido esta hermosa gatita? Nunca la vi antes. Tal vez sea de alguno de los vecinos. ¿Oh? No veo ningún tatuaje de identificación o un collar. ¡Ay! ¡Suéltame ahora, sucia mortal! ¡Qué hermosa gatita! ¿Puedo cargarla? Claro. ¿Puedo quedármela, tía Liz? ¿Puedo? ¿Puedo? Siempre he querido un gatito. Si ningún vecino viene a buscarla, claro. ¿Por qué no? Alta sacerdotisa, ¿eres tú? Para que no se desperdicien, solo me quedo en el lado seguro. No queremos ninguna conquista de la humanidad. Oh, vamos a ser buenas amigas y te llamaré Peluchita. ¿Peluchita? Y tendrás tu propia caja de arena y tal vez un ratón de juguete y luego te pondrás... ¡No! ¡No! ¡Debo gobernar el mundo! ¡Mucho! ¡Ey! Así es como es a veces. Un día eres una sacerdotisa del mundo, y otro día eres una peluche. Qué ricas estaban las galletas. Pero definitivamente me comería otra tanda. O dos. El problema es que tendría que levantarme para ir a la cocina. Odie, tráeme algo de comer. Gracias, pero no gracias. Odie, yo no puedo comer juguetes de hule. Y nadie lo hace, de hecho. Excepto tú, claro. Me levantaré e iré a la cocina. Dura decisión. Hasta ahora ha sido un día perfecto. Desperté a las 10, desayuné, dormí una pequeña siesta, almorcé, vi televisión, tomé una pequeña siesta y... ¡No! ¡Es el fin del mundo y aún tengo hambre! ¿Pero qué? ¡Auxilio! ¿Qué? ¿Qué fue eso? ¿Eso pasó de verdad? Sí, todo parece estar bien. Tal vez fue una especie de alucinación debido al hambre extrema. ¡Vamos por algo de comer! Muy bien. Eso es extraño. Hola, Barrio. Vine a revisar a John. Oh, claro. Está por allá. ¿Qué? Vine a revisar a John, ¿recuerdas? Me llamaste ayer y me pediste que viniera a revisarlo. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Te sientes bien, Garfield? ¿Te ves tenso? ¿Estuviste trabajando hasta tarde en tus dibujos? ¿Mis dibujos? ¿Qué dibujos? Muy bien, John. Vamos a darte un vistazo. Pareces un poco subido de peso. Creo que tendré que ponerte una dieta baja en calorías. ¿Qué tal si salimos a cenar, Garfield? Hay un nuevo restaurante siamés en el centro. Se supone que es de primera. Conseguí una reservación. ¿Restaurante? Sí, ¿por qué no? Es una buena idea. ¡Tengo que salir de aquí! Muy bien, mucho mejor. Mucho, mucho mejor. Ya estoy bien despierto ahora. Solo fue una pesadilla. Solo fue una pesadilla muy mala y muy, muy extraña. Hola, Garfield. No olvides la noche de póker el viernes. Garfield, amigo. ¿Dónde está tu basura? Es día de recolecta. En verdad, fue maravilloso. ¡Miau! ¡Te gusta!
No puedo creerlo. ¡No puedo creerlo! ¡Auxilio! ¿Dónde estoy? ¿Qué es este mundo loco donde los gatos actúan como humanos y los humanos actúan como gatos? ¡Ah! Siniestro. Tal vez si regreso adentro, todo vuelva a ser normal. ¡Ahí estás! Ya terminé con John. Tiene 5 kilos de sobrepeso. Tendrá que seguir una dieta de arroz hervido por 2 semanas. ¿Por qué me miras así? ¿No vas a contestar el teléfono? Hay días en que de verdad no te entiendo, Garfield. ¿Hola? Sí, solo un segundo. Para ti, tu editor. ¿Eh? Sí. Sigo esperando tus dibujos. Si no están en mi escritorio mañana a las 4, voy a romper tu contrato y tendrás que buscar otro editor. ¿Mi contrato? ¿Significa que tengo que trabajar para poder sobrevivir? Sí, querido, como todos. Ay, pasas mucho tiempo soñando despierto, Garfield. Ya despierta. Hasta luego. Te espero a las 8. Oh, sí, en el restaurante Siamés. ¿Qué es este mundo horrible donde los gatos tienen que trabajar? ¡Oh, cielos! ¡No tiene pulso, doctor Casa! Tranquila, enfermera. Tengo que... Lo siento, chicos. Por mucho que me gusten las telenovelas, tengo que descubrir de qué se trata este mundo loco. Universos paralelos. ¿De verdad existen o uno solo los encuentra en las novelas de ciencia ficción? ¿Universos paralelos? El controvertido físico, el doctor Lucas McLoon, está aquí para responder esa pregunta. Bueno, Aristegui, teóricamente los universos paralelos pueden existir, tal vez accesibles por agujeros de gusano. Acabo de inventar un aparato que puede demostrar su existencia. Eso es. Estoy en un universo paralelo. Viajé por un agujero de gusano y acabé en un universo paralelo, lo que explica el Garfield idéntico que viajó hacia el otro lado. Tal vez a mi universo. Está bien. ¿Pero cómo es que terminé aquí para comenzar? ¡Qué terrible percance! ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¡Pobre Garfield! ¡Ah! ¿Ah? Eres el sujeto que vi en la tele. ¡Garfield! ¡Eres tú! ¿Estás vivo? Sí, creo. Al menos eso espero. Si ya no fuera yo mismo, en realidad me echaría de menos alguna vez que hablara conmigo. Es decir, yo con mi... como sea, ¿eres el de los universos paralelos? ¡Sí! Pero eso ya lo sabes porque soy tu mejor amigo. ¿Eres mi mejor amigo? ¡Guau! No se toma en cuenta el gusto. Como sea, ¿y si te dijera que no soy el Garfield que conoces y que vengo de un universo paralelo donde los humanos cuidan de los gatos? ¿Un universo paralelo? ¡Mi invento funcionó! ¡Funcionó! ¡Accedí a un universo paralelo! ¡Soy un genio, Garfield! ¡Un genio! Muy bien, Doc. Tranquilo. Mi última comida está a punto de regresar. Después de que desapareciste, es decir, después de que tu otro yo desapareció, tenía que asegurarme de que tú, es decir, tu otro tú de verdad se había ido. ¡Por eso vine a esta casa! Muy considerado de tu parte, Doc. Ahora, ¿puedes decirme cómo es que terminé aquí? ¡Claro! ¡Vamos a mi laboratorio! ¡Chirrin, chin, chin! ¡Este es mi último invento! ¡El ADA! ¿El qué? ¡El ADA! ¡El abridor de agujeros de gusano! Esta mañana te invité a ti, digo al otro tú, a venir a mi laboratorio para mostrártelo a ti. Este aparato puede abrir agujeros de gusano y detectar universos paralelos. ¡De lujo! ¿Y cómo funciona? ¡Es una aberración muy compleja! Necesitas mover interruptores y presionar botones en la secuencia correcta. ¡Y soy el único que lo sabe! La posibilidad de que alguien más descubra la secuencia correcta es de 1 en 1,000,000. ¿Ah, sí? Apuesto la lasaña de 1 mes que la descubro. ¡Pues adelante! ¿Mm?
¡No puedo creerlo! ¡Lo lograste! Cuando hay lasaña en juego, siempre gano. ¡Aléjate de la esfera! ¡Ahorra! ¡Oh, no! ¡Auxilio! Tu mundo apesta. Los gatos son esclavos. Tienen empleos. Tienen que cuidar a los humanos. Es asqueroso. Me da mucho gusto volver a casa. Y tu mundo apesta también. Los gatos no hacen nada más que comer, dormir y ver televisión. Es muy aburrido. Ya quiero volver a casa. Hey, tienes que entregar dibujos mañana. De acuerdo. Y tienes que pasar por Arlene a las 8. Irán a cenar. ¿Qué dijiste? Hogar, dulce hogar. Oh, hola, Odie. Qué gusto verte. Date vuelta. No me agradezcas. Te dije que no me agradecieras. Algunas cosas nunca cambian. Garfield, tu lasaña está lista, recién salida del horno. Y eso está bien para mí. Ah, es tan bueno trabajar de nuevo. Ese otro mundo donde los gatos solo están echados sin hacer nada era espantoso. ¿Cómo te atreves a dejarme plantada? ¿Sabes lo difícil que es conseguir mesa en ese restaurante? Hay una lista de espera de 6 meses. ¿Restaurante? ¿Qué restaurante? Ay, no juegues conmigo, Garfield. No estoy de humor. Sí, claro. Puedo explicarlo todo. ¿Recuerdas al Dr. McClune? Bueno, inventó un aparato llamado el HADA, el abridor de agujeros de gusano, y por accidente fui absorbido por él y terminé en un mundo paralelo idéntico a nuestro mundo, excepto que los gatos no trabajan. ¿De verdad esperas que crea esa historia ridícula? Bueno, la parte del agujero, al menos. ¡Uy! ¡No vas a salirte con la tuya, Garfield! ¡Y eso te lo prometo! ¿Saben qué? Ese otro mundo no era tan malo después de todo. ¿Les importaría que me detenga en el supermercado? ¿Importar? Mientras sean comestibles, ¿por qué nos importaría? Oh, creo que dormiré una siesta mientras Odie saca su cabeza por la ventana y deja su lengua volar con el aire. Para un perro, esa es una actividad intelectual peso completo. Oh, soñaré con algunas cosas comestibles. Vaya, es una noche hermosa. Un cielo claro y muchas estrellas. Es la clase de noche que te hace preguntar si hay gente allá arriba. Gente de otros mundos y otros tiempos visitándonos. Llegaré a casa en 90 nanosegundos, Marion. ¡Chispas! Pensé que había comprado provisiones para 500 años. ¡Hace solo 300! ¡Sí! Pasaré por algo antes de llegar a casa. Tendré que detenerme en la Tierra en el siglo XXI. Oh, solo configuraré esto. ¡Ya! ¡Tengo que dar vuelta aquí! ¡Ya voy! Me esperarás en la puerta, Odie. ¿Garfield, vas a venir? No puedo responderte. Además del hecho de que no puedo hablar, también estoy dormido. ¡Volveremos pronto! Bien, un suministro de 100 años de bocadillo de queso y una dona de jalea. Creo que eso es una dieta balanceada. ¿Araña? Sé lo que piensan. Es solo una araña inofensiva. No lastimaría a nadie. Tienen razón, claro. ¿Saben qué voy a hacer? ¡Voy a aplastar esta araña! Ya te tengo. No te tengo. Ahora. Muy bien, esta vez sí. Muy bien, entonces ahora... Muy bien, llegó tu hora, araña. Estás frita. Ex-araña, vas a quedar aplastada como un suflé de espinaca.
Vaya, ¿dónde estoy? ¿Y por qué tengo la sensación de que no quiero saberlo? ¿John? ¿Odie? ¿Hay alguien que conozca? Incluso me conformaría con Nermal. ¡Hola! ¿Hay alguien? No sé dónde estoy, pero tengo la sensación de que aquí les gusta el queso. ¡Ah! Por fin alguien que conozco. ¡Hola, Squeak! Vaya, no te pareces a Squeak. Lo siento, acabo de recordar que hice una cita para no estar aquí ahora. Adiós. Oh, hay más. Supongo que no servirá de mucho decirles que nunca persigo ratones. ¡Auxilio! Oigan, déjenme descansar. No he comido nada desde la cena. Así es, desde la cena. ¡Hey! Creo que me llevan a cenar. ¡Esto es genial! Esto no es genial. ¡Oh, no! ¡Ketchup! ¡Oh, no! ¡Lechuga y tomate! Podría ser sin cebolla. Gracias. Creo que el sándwich va a ser para... ¡Jivan! Una de estas debe encenderlo. O encender el tocador de CDs o algo. De todos modos, no me gusta la comida rápida. Debe haber un instructivo en alguna parte sobre cómo volar esta cosa. ¡Ah! ¡El manual de instrucciones! ¡Estoy salvado! ¡Estoy salvado! ¡Estoy salvado! Muy bien. ¿Cómo dirigir la nave? Ver página 19. Página 19, página... ¡Ah! Aquí está. Página 19. Para controlar la nave, sujete el Blaine y colóquelo en posición Sirman por 5 trims. ¿Ah? ¡No estoy salvado! ¡No estoy salvado! ¡No estoy salvado! Otro mundo extraño. Me pregunto qué vive aquí. Tal vez sea un monstruo horrible, aún peor que esa gente ratón. ¿Eh? Algo se acerca. Uno de esos horribles monstruos. Lo sé, aquí viene. Va a ser lo más feo, la cosa más horrible del universo, estoy seguro. ¿Eh? ¡Hey! ¿Quién eres tú? Soy Garfield, el gato. No puedes ser Garfield, yo soy Garfield. ¿Sí? Si eres Garfield, contéstame esto. ¿Qué haces todo el día? Duermo, como y molesto perros pequeños. ¿Qué haces tú todo el día? Duermo, como y molesto perritos. ¡Ey! Tal vez sí eres Garfield. Pero si eres Garfield, ¿quién soy yo? Yo sé quién eres. Eres Garfield. No hay nada diferente en nosotros. Bueno, hay solo una cosa. De vez en cuando me convierto en uno de estos. ¡Qué experiencia espantosamente horrible! Y parecía tan lindo casi todo el tiempo. Me pregunto dónde voy a terminar ahora.
Conozco esta casa. Esta es nuestra casa. Aquí es donde vivo. Estoy en casa, estoy en casa. Casi es hora de almorzar y estoy en casa. Ese olor. Se nota que John está cocinando algo maravilloso. Garfield, justo a tiempo. Tengo el almuerzo listo. Te ves horrorizado. ¿No sabías que todos somos gente araña en este planeta? ¿No es cierto, Odie? Y te cociné esta rica lasaña de moscas. ¡No! ¡No! Y después de terminar nuestras moscas, vamos a disfrutar nuestro pasatiempo favorito. ¡Tras él! ¡Aplástenlo como siempre nos aplastó a nosotros! ¡No! ¡Alto! ¡Me gustan las arañas! ¡Siempre me han gustado las arañas! Nunca lastimé a una araña. Ven, incluso me atreví a mentir. ¡Por favor, no! ¡No aplasten al gato! Terminamos las compras, Odie. Espero que Garfield no se haya aburrido esperando en el auto. ¿Estás bien, Garfield? ¿Garfield? ¡Odie! ¡Garfield se perdió! Señor, ¿ha visto un gato naranja? ¡Mi gato se perdió ese! ¿Qué compró? Suministro de 100 años de bocadillos de queso. ¿Por qué? No, no importa. Mi gato se perdió. Déjame poner esto en mi vehículo y te ayudaré a buscar a tu gato. ¡Ay! No solo se perdió tu gato, sino también mi vehículo. Tal vez se llevaron su vehículo y mi gato. ¡Debemos llamar a la policía! No, no necesitas a la policía. Tengo este control remoto para traer a mi vehículo de vuelta cuando lo pierdo. Olvido dónde está. Mi única oportunidad es volver a ese auto tipo nave espacial. No, está despegando sin mí. Esto es una pérdida de tiempo. Llamaré a la policía para que busque a mi gato. Calma, ya. ¿Ves? ¡Garfield! ¡Garfield, estás bien! ¡Volviste sano y salvo! Yo no sé. ¡Maravilloso! ¿Recuperaste tu gato? Y yo voy a casa. ¡Adiós! Yo tampoco sé qué pasó, Garfield. Y tengo la extraña sensación de que jamás sabremos. ¡Ay, galaxias cósmicas! Olvidé la dona de jalea de Marion. ¡Ey! Huelo algo fantástico. Huelo algo horneado y fantástico. ¡Ey! John está haciendo tartas. ¡No! ¡Pan! ¡No! ¡Pastel! ¡No! ¡Tartas! ¡Pan! ¡Pan y pastel y tartas! ¡No! ¡No! ¡Tal vez panqueques! ¡Panqueques! ¡Mantecadas! ¡Tal vez galletas! Son bolas de masa, Garfield. ¡Tal vez bollos! ¡Tal vez rollos de canela! ¡Tal vez! ¿Bolas de masa? Viajaremos a la caleta para ir de pesca hoy. Las bolas de masa son buena carnada para los peces. Es demasiada crueldad para los peces. Hola, cachorro. ¿Vas de pesca con John? No, John no. No me verás luchar contra el mareo en su bote agujereado. No. No me interesa el hermoso paisaje. El único paisaje hermoso que quiero ver está justo aquí. ¡Ay!
Si buscas comida, Garfield la empaqué toda para nuestro día de pesca. ¡Ay, pescar! ¡El deporte más glorioso de todo el mundo! Pescar. El deporte más glorioso de todo el mundo. Bah, no me importan los peces, pero haré lo que sea por almorzar. ¡Ay, el agua es tan tranquila en esta caleta! Saben, chicos, atrapar peces no es lo importante. Es la paz, la serenidad y estar en la naturaleza lo que importa. Los pescadores siempre dicen eso cuando llevan esperando 3 horas y no han atrapado ni una sardina. No importa si no atrapo un pez. No me importa lo más mínimo si atrapo... ¡Oh, un pez! ¡Tengo un pez en mi línea! ¡Lo logré! ¡Lo logré! John lo logró. John lo logró. Traigan a los medios. ¡Ahí está! ¡Véanlo! ¡Es una belleza! Es un renacuajo. Sabía que estas bolas son carnada perfecta. Pondré una más grande aún y atraparé un pez más grande. ¡Ey! Déjame en paz. Estoy soñando con una pasta de espagueti en salsa Alfredo. No me importa si tienes sed. ¡Ey! Estamos rodeados por agua. Pruébala. Mamá dijo que debo encontrar comida. Debo encontrar comida. Estuvo cerca. Mandíbulas casi me atrapa. ¿Y ahora qué hacía? Ah, sí. Buscando la cena. Ah. Oh, aquí hay algo. Una bola de masa. Ningún pez en su sano juicio mordería bajo el agua esas cosas. ¡Gusano! ¡La comida favorita de mami! ¡Se pondré tan feliz con este gusano! ¡Mamá, mamá! ¡Mire lo que traje! Junior, no puedes traer un perro aquí abajo. ¿Un qué? ¡Ay, qué extraño! Pensé que era un gusano. ¡Ay, qué es lo que le pasa, mami! Es un perro, Junior. Necesita aire. Ah, bueno, ¿dónde puedo conseguirlo? Hola, mamá. Hola, Junior. Oye, conozco a ese perro. Se ahoga. Yo sé qué hacer. ¡Hey, Barney! ¡Barney, pez globo! Ese perro salvó mi vida hace unos momentos. Ahora debemos salvar la suya. ¿Estás lleno de aire? Claro que sí, Rey. Le daré una de mis burbujas grandes y hermosas. Odie, ¿dónde estás? ¿Odie? Ah, qué extraño. Estamos en medio del mar y no hay señales de él. Creo que se cayó por la borda. Oh. ¿Se cayó por la borda? ¿Odie? Damas y caballeros, estoy a punto de hacer mi única obra buena del año. Oh. ¡Odie! ¿Dónde estás? Debe ser historia. No puede respirar allá abajo. Gracias por regresarme a mi casa, perro.
Hay un gato naranja quedándose sin aire por allá. ¿Es tu amigo, perro? ¡Vamos! Hola, Odie. Encontraste un buen lugar aquí. Tu amigo me salvó la vida. ¿Les gustaría una visita guiada al fondo de la caleta? Oh, sí, claro. Nos gusta mucho este lugar. Es húmedo, pero es nuestro hogar. Vaya, parece la hora pico. Es la autopista principal subacuática. Oh. Y él es el agente de tránsito. ¿Y alguna vez da multas de tránsito? Solo cuando encuentra a alguien nadando fuera del límite de velocidad. Este es uno de esos nuevos lugares de comida rápida que están apareciendo. ¿Tiene una ventanilla de automat? ¿Hay algo rico de comer? Estoy famélico. ¿Te gustaría una lombriz para llevar? No estoy tan famélico. Eso me recuerda que le prometí a mamá que buscaría un gusano. Hasta luego. Los caballos de mar están en el arrancadero. La pista parece rápida, pero un poco mojada. Bueno, parece una pista de carreras. Sí, y parece que la carrera está a punto de comenzar. ¡Y arrancan! Molusco va seguido de alga, seguido de pulpo y luego anfibio en la cola. Lindo pescadito, no quiere salir. No. ¡Ay, es mandíbulas, auxilio! Ya acercándose a la línea de meta, Ponyboy y Molusco. Ponyboy y Molusco van cuerpo a cuerpo, cara a cara, frente a frente. ¡Y Molusco se cerró! Perfecto. Déjenmelo a mí. Creo que ya sé. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Hey, hey! ¡Ay! Soy comida de peces. Ven, amigo. Cómete una bola de masa. ¿Eh? ¡Oh! ¡Atrapé otro pez! ¡Fue genial! Al fin, llegué. Mandíbula se está saliendo de la caleta y entró al océano. ¡Nos salvaron! ¡De nuevo! ¿Cómo podremos mostrar nuestro agradecimiento? Bueno, el aire se está acabando en este lugar, si no les importa. ¿Seguro? ¿Barney? ¡A tus órdenes! ¡Subiendo! ¿Garfield? ¿Odie? Debieron caer por la borda junto con el resto de mis cosas. ¡Oh, no! ¡No! Eran unos maravillosos amigos. Tan lindos, tan adorables. No traten de animarme, Garfield y Odie. Extraño a Garfield y Odie. 3, 2, 1. ¡Garfield! ¡Odie! ¡Están a salvo, están a salvo! No, si sigues abrazándonos así. Vamos a celebrar, almorcemos. Excepto que no hay almuerzo. Estamos atrapados hasta que vengan a rescatarnos. Atrapados aquí sin nada que comer. A menos que quieran bolas de masa. Ah, no, gracias. Ya vi que le hacen esas cosas a los peces. Ajá. Tranquilos, alguien llegará pronto. Lamento que solo tengamos que comer estas bolas de masa. No.
Sí, lo lamento. ¿Me pasas la mostaza, Odie? Y el mero es el más grande de los peces planos. Se encuentra en el norte de los océanos Pacífico y Atlántico. ¡Garfield! Estoy impresionado. No pensé que te gustaran los programas educativos, pero aquí estás, fascinado por uno e incapaz de quitar los ojos del televisor. Pescado. Hermoso y delicioso pescado. El mero puede llegar a pesar hasta 400 kilogramos, como este. ¡Deme ese pescado! ¡Ese pescado y el mismo peso en patatas fritas! ¡Yo atiendo! Debo comer pescado. ¡Quiero comer pescado! ¡Necesito pescado! Oh. ¡Ah! ¡Hola, Liz! ¿Delicia oceánica para perros del Capitán Barnacle? Esto no es pescado. Es una lata. ¿Ves, Odie? Una lata. Ponla en el agua, a ver si nada. ¿Tus peces? ¿En esta casa? ¿Peces? ¿Acaso dijo peces? ¡Dijo peces! ¡El hombre dijo peces! Escuché que dijo peces. Es solo mientras viajo para ver a mi madre. Necesito que alguien cuide de ellos. No creo que sea muy buena idea, Liz. ¿Por qué no? Bueno, en primer lugar, Garfield sacó mayonesa y limones. Los hago empanizados, fritos. Con langostinos son deliciosos. Por favor, John. ¿Puedes hacer que Garfield se comporte bien? Te llevaré mis peces en la mañana. Si tú lo dices, Liz. Adiós. ¿Garfield? Liz dejará sus peces mascota mientras sale de la ciudad. Los dejarás tranquilos o si no... No tengas miedo, Bonachon. Me comportaré. No me comeré los peces de Liz. Los trataré con total respeto. Ahora no, Odie. ¿No ves que estoy mintiendo con todos mis dientes? Estoy teniendo problemas para dormir. Voy a intentar contar ovejas. 1, 2, 3, 4. No está funcionando. ¡Ya sé! 1, 2, 3, 4. Así está mucho mejor. 5. No sabía que tenías tantos peces, Liz. Ha sido mi pasatiempo por años. 3 cardúmenes bastan para mí. Aunque quisiera un poco más de trucha. Huele a pescado. ¡Sí! Es el buffet más hermoso que haya visto en toda mi vida. Cuídalos. Que te vaya bien. Y no te preocupes por tus peces. Tuve una larga charla con Garfield y tengo confianza en que va a dejarlos tranquilos. ¡Debo evitar que Garfield se coma los peces! Ahora, ¿tú serás mejor como aperitivo o plato principal? Tú pareces más una guarnición. Tú te ves muy tierno. Te guardaré para el postre. ¿No pondrás una pata en los peces de Liz? Pues claro que no. Para eso tengo una red. No toques a los peces, ¿me oíste? ¡No toques a los peces! Si tocas aunque sea la aleta de cualquiera de ellos, nunca volverás a ver lasaña en esta casa. Creo que habla en serio. De acuerdo. Puedo mantener el control. Dejaré esta sala y no volveré mientras estén los peces aquí. ¿Eh? 5 segundos. Son 3 segundos más de lo que pensé que aguantaría. Tú sirves de entrada. Nada mal. ¡Ey! No sabía que un pececito podía ser tan engordador. ¡No! Ese pez era un pez globo, del tipo que se infla. ¡Auxilio! ¡Por favor, ayúdenme! ¡O pónganme en un desfile o algo así! ¿Mm?
Tendré cuidado con lo que como. No sé qué clase de pez seas tú, pero pareces delicioso. Pez bailarín eléctrico brasileño, similar a la anguila eléctrica. Muy bien. Es pescado lo que quiero y pescado voy a comer. Necesito un menú. Pez fuente canadiense. Me pregunto qué hará. Muy bien. Ahora sabemos qué es lo que hace un pez fuente canadiense. Pez soda australiano. Veamos qué dice aquí sobre el pez soda australiano. El pez soda australiano es un pariente cercano del pez fuente canadiense. Debí saberlo. Ah, muy bien. Tu turno, Verdín. Veamos qué eres tú. Ah, aquí estás. Pez judo japonés. Oh, no. Sí, pues no te rías de esto. Hey, no estuvo mal. Veamos qué es lo que es. O era. El pez volador de Framistán. ¡Oh! ¡Auxilio! 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 No, no te preocupes. Garfield no está molestando a tus peces. De hecho, acaba de pasar volando. ¿Pasó volando? Acabo de descubrirlo. Todo esto que me está pasando no podría pasarme. Esto tiene que ser un sueño. Oh, de verdad espero que sea un sueño. Todos de pie para su señoría, el honorable Oliver Octavius. Oh, vaya. Orden en la corte de peces. Alguacil, ¿a quién se va a juzgar hoy? A Garfield el gato, su señoría. O esto es un sueño, o de algún modo aprendí a respirar bajo el agua. Garfield el gato es acusado de comer pescado. Gato Garfield, ¿cómo te declaras? Bueno, tal vez comí algunos pescados y... ¿Algunos? 7,322 pescados. Oh, eso no es mucho porque algunos eran anchoas y camarones. Tú, devorador de peces. Sí, sí, lo admito. Comí pescado, comí mucho pescado. Incluso como pescado con patatas y vinagre de Malta. Si te perdono la vida... ¿Vas a prometer jamás comer otro pescado? Dije que si te perdono la vida, ¿vas a prometer jamás comer otro pescado? Estoy pensándolo un poco. ¡Ya oí suficiente! ¿Mm? ¡Jurado,
¿Cómo lo declaran? ¡Culpable! Gato Garfield ha sido declarado culpable por un jurado de tu cena. Por lo tanto, te sentencio a Larry. ¿Larry? ¿Quién es Larry? ¡Él es Larry! ¡No! ¡Auxilio! ¡Sálvenme de Larry! ¡Auxilio! ¿Eh? ¡Ah, hola, Liz! ¡Pasa, por favor! Traje mis peces como quedamos. ¿Sus peces? Los pondremos aquí en la mesa. ¿Crees que dos peces dorados estén a salvo en la casa donde vive Garfield? ¡Claro! Garfield no va a molestarlos. Vamos, te mostraré lo que estoy haciendo en mi estudio. ¿Solo tiene dos peces dorados? ¡Unos peces muy bonitos! Bueno, es hora del desayuno. Hora de hacer un sándwich. ¡Ah! Sándwich de salsa tártara. ¡Delicioso! Por favor, ¿no creyeron que de verdad me comería los peces de Liz, cierto? Es muy malvado, incluso para mí, de hecho. Voy a dejar de comer pescado totalmente. Después de ese sueño, jamás comeré otro pescado de nuevo. Hasta la próxima semana. Necesito un descanso, amigos. Háganme un favor, tomen su control remoto y pongan pausa a esto un segundo. Gracias. Tal vez se pregunten cómo entramos en este aprieto, ¿sí? Bueno, todo empezó este día con un picnic en el lago. Era un buen picnic. John, Liz, el perro y yo. Y la comida era buena también. Creo que lo describiría mejor si dijera... Estoy lleno. Estoy lleno. Estoy tan lleno que no podría comer otro bocado, aunque mi vida dependa de eso. Y para el postre, les traje este pastel de queso con fresa. Muy bien. Tal vez un bocado más. ¿Garfield? O dos. O 78. ¡Garfield! Este pastel de queso es para todos. Y es para después. Liz y yo caminaremos alrededor del lago. No te vayas a comer el pastel mientras tanto. Y aquí es donde John hace su acostumbrada amenaza barata. Si lo haces, puedes regresar caminando a casa. ¡Ey! Esa no fue tan mala. Vamos, John. Necesito estirar las piernas. ¿Cuál crees que sea la probabilidad de que esté el pastel cuando regresemos? ¡Ah! Estará ahí. Tal vez esté dentro de Garfield, pero estará ahí. Qué bueno que se fueron a caminar. Ahora nada lograría interrumpir mi siesta. Bueno, casi nada. No, no quiero jugar a nada. De acuerdo, juguemos. ¿Qué tal si jugamos Ve por él? ¿No sabes jugar a B por él? Muy bien, te enseñaré. ¡Ve por él! Mi juego favorito es Ve por él. Si lo pusieran en televisión, harían una fortuna. Este pastel de queso se ve muy rico. No, tengo que dormir. No quiero caminar a casa. Me servirá descansar un poco. Pero claro, solo son 30 kilómetros. Como sea, mientras estaba meditando en el dilema, Odie estaba buscando su hueso. Yo no estaba en esta parte, pero lo supe más tarde. Lo buscó por todas partes, en arbustos, detrás de piedras. No había señal de él. Estaba a punto de rendirse cuando lo descubrió.
Era un pequeño lobo, de un par de semanas de edad. Odie pensó que el lobo era muy tierno, pero no iba a dejar que se quedara con su hueso. Bueno, al menos hasta que se dio cuenta de cuánta hambre tenía el lobito. Odie descubrió el placer de compartir la comida con alguien más. Tengo que intentar eso alguna vez, pero no en este milenio. Después de un rato, Odie se dio cuenta de que no había mucho alimento en un hueso viejo. El lobito aún se veía hambriento. ¿Dónde conseguiré comida? Se preguntaba. ¿Dónde conseguiré comida? Pero claro, solo había una respuesta. Odie trajo al pequeño lobo al área de picnic, donde yo estaba en mi estado natural, durmiendo. Odie por lo regular no hace cosas a escondidas, pero creo que estar cerca de mí todos estos años lo ha influenciado un poco. Mientras, John y Liz terminaban su paseo. ¿No quieres regresar mientras hay oportunidad de encontrar un pequeño pedazo de pastel? ¿Sabes? A veces no tengo suficiente fe en Garfield. Básicamente es un buen gato. Ya verás, apuesto que el pastel estará intacto. John se equivocaba. Sí había sido tocado, pero no había sido tocado por mí. Bien, porque estoy ansiosa por probar ese pastel de queso. A Odie tal vez no le preocupaba lo que le hicieran a él. Le preocupaba el pequeño lobo. Solo dame un pedazo pequeño, Liz. No quiero que... Y vaya que será pequeño, del tamaño de una migaja. Sí, yo... ¿Cómo pudiste? ¿Cómo pudiste comerte todo el pastel de queso mientras nos fuimos? Yo no me comí el pastel de queso. Palabra de honor de mi niño obeso. Yo no probé un bocado de ese pastel de queso. ¿Probé el pastel de queso? No, aunque sea increíble, no. Mientes, Garfield. Si tú no fuiste, ¿quién fue? Odie jamás haría algo a escondidas. No lo vayas a hacer caminar a casa. No, pero debería. Pensaré en un castigo adecuado de camino a casa. Parece que no nos terminamos la comida. ¿Cómo es posible? Cargamos todo en el auto y regresamos a la ciudad. Tal vez era la hora de la cena cuando llegó la mamá del lobito. Debió descubrir el olor o algo así. Estaba muy determinada a recuperar a su bebé. No importaba a dónde tuviera que ir. Todo el camino a casa estuve enojado. ¡Juro que soy inocente! ¡Jamás toqué el pastel de queso! La única vez que no robo la comida y soy castigado por eso. John dejó a Liz en su casa y luego fuimos a la nuestra. Alguien más iba a nuestra casa. Claro que John seguía enojado conmigo. ¿Cómo pudiste? No lo hice. A Odie le preocupaba meterse en problemas por darle el pastel de queso al lobito. O tal vez que alguien pusiera a su amigo en el zoológico o algo así. ¿Cómo pudiste? Cuando nadie lo veía, sacó al pequeño lobo. Odie le dijo al lobito que se quedara en la cochera y que le llevaría comida. Tal vez robaría otro pastel de queso y me culparían a mí. Oh.
Creo que fue entonces que nuestra visitante llegó. Justo cuando pensaba que yo me había perdonado por lo del pastel de queso. ¡La cena, Garfield! Ya era hora. Tal vez John al fin supo que era inocente. De esto, al menos. Comeré filete especial, patatas al horno con todo, zanahorias glaseadas, hongos salteados y un pan francés. Y a ti te toca Kitty Crunch, imitación de comida para gato. ¡No es justo! Me castigan por comerme todo un pastel de queso. Y ni siquiera me dejaron comerme el pastel de queso. Es todo lo que tendrás por el resto del mes. ¡No! Apuesto que Odie disfrutará de este pedazo de carne. ¡Odie, toma esto! Solo hace esto para atormentarme. Funciona, estoy atormentado. ¡Odie! ¡Ven a disfrutar tu carne! ¿Ah? Yo no fui. ¡No! ¡Es un lobo! La palabra que buscas es lobo. ¿Qué haremos, Garfield? Creo que es obvio lo que haremos. ¡Corre! Así es como terminamos siendo perseguidos en la casa de John por un lobo salvaje. ¿Nos entienden ahora? No, 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 no. No quiten la pausa al video. ¡Demasiado tarde! Parece que es nuestro fin, Garfield. ¿Te arrepientes de algo ahora? Sí, me arrepiento de no haberme comido el pastel de queso. Le pedí a Control de Animales que los devuelva al bosque a donde pertenecen. Gracias, Liz. Por cierto, examiné al pequeño lobo y tenía pastel de queso con fresas en el pelaje de su boca. Es decir, ¿él no fue Garfield? Solo porque no puedo hablar, no quiere decir que no puedas escucharme. Vamos, Garfield. Creo que te debo una buena comida para decir que lo siento. Creo que una disculpa de 10 lasañas servirá. ¡Que sean 11!